Igualmente los invitamos a ver el siguiente video del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Carolina González, trabajo en la División de Mercado Laboral y Seguridad Social del BID y hoy les quiero comentar un poco sobre las políticas para fomentar el empleo en países andinos y hablar sobre algunos estudios en los que el BID ha estado recientemente involucrada. Yo quisiera empezar por contarles una historia de éxito que vivieron los países andinos en las últimas décadas. Este gráfico es para Bolivia, pero lo podría haber hecho muy similar para Colombia, Perú o Ecuador. Y muestra los grandes avances que hicieron estos países en la reducción de la pobreza en las últimas décadas. Hasta el 2019, los países tuvieron, como puedes ver en el gráfico amarillo, una caída sostenida en los niveles de pobreza. En el caso de Bolivia, bajó del 52% del total de la población al 18%. Y al mismo tiempo que caía la pobreza, aumentaba la proporción de la población que pertenecía a la clase media, como podemos ver en la gráfica, en la línea naranja, o la clase media vulnerable, como podemos ver en la línea gris, hasta ser la mayor parte de la población. Pasamos en 20 años, 30 años, de ser países principalmente pobres a ser países principalmente de clase media. Y este gráfico confirma, esta tabla confirma ese hecho. Bolivia, por ejemplo, en el 2019 tenía el 40% de su población era clase media vulnerable, Colombia el 35%, en Ecuador el 40% y en Perú el 42%. En todos los países andinos la pobreza cayó drásticamente. Y este hecho, desafortunadamente, fue repetido cuando llegó el COVID. En el momento que llegó el COVID, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, como muestran esos titulares, resurgió la pobreza dramáticamente. En este momento, dependiendo del país, dependiendo de las fuentes, tenemos que entre un tercio, el 40% de la población de los países andinos es pobre. Ese hecho no solamente evidenció la magnitud de la crisis y lo duro que fue la crisis del COVID para tantas personas vulnerables, pero también nos mostró los niveles tan grandes de desprotección que teníamos en nuestros países. Y este es un hecho que pasa también por el mercado de trabajo. Y me quiero detener aquí un momento para explicar lo importante que es el mercado de trabajo en el sistema de protección social. El mercado de trabajo, como sabemos bien, se transa en ingresos laborales. El mercado de trabajo es un lugar en el que los empleadores contratan a unas personas para unos bienes o servicios y los trabajadores reciben un salario a cambio o unos honorarios. Y eso es muy importante para objetivos de prosperidad e igualdad. Pero en el mercado de trabajo también se define el acceso a la seguridad social, porque dependiendo del tipo de vinculación laboral que yo tenga, yo puedo acceder a una protección contra un riesgo. Yo puedo acceder a algo que me protege cuando, por ejemplo, me enfrento a una crisis laboral como la que trajo el COVID y pierdo mi trabajo. Y esa protección colectiva contra riesgos está muy limitada para ciertos tipos de trabajadores en los países andinos. Y eso lo vivimos dramáticamente y dolorosamente durante la crisis del COVID. Ese hecho, digamos, tiene sustentos en la manera como diseñamos los sistemas de seguridad social en los países andinos. Y aquí quiero citar a Bismarck, un canciller alemán, que en el siglo XIX fundó de alguna manera el primer modelo de seguridad social que aún continuamos teniendo hoy. En ese momento, Bismarck decía que la verdadera queja del trabajador era la inseguridad de su existencia. El trabajador no está seguro de que siempre tendrá trabajo, no está seguro de que siempre estará sano y advierte que algún día será viejo e incapaz de trabajar. Y ese riesgo de desempleo, ese riesgo de enfermedad y ese riesgo de pobreza en la vejez es lo que nació en la concepción de Bismarck como los riesgos que había que proteger a través del sistema de seguridad social. Y los sistemas de seguridad social en todos nuestros países existen, en algunos casos son incluso derechos constitucionales, pero solamente están disponibles para ciertos tipos de trabajadores porque dependen de la vinculación laboral. Los trabajadores asalariados suelen ser los que de hecho tienen derecho a estos sistemas de seguridad social y aquellos que trabajan por cuenta propia o son independientes están completamente desprotegidos. La crisis, de hecho, dejó eso en evidencia, la vulnerabilidad de la mayor parte de la población.
Y esos problemas estructurales y antiguos del sistema de protección social en los países andinos son los que en este momento estamos llamados a tratar de resolver. En los países andinos, la mayor parte de los trabajadores no tienen un trabajo asalariado, como mencionaba hace un rato. De hecho, la proporción de trabajadores que no tienen un trabajo asalariado y que trabajan por cuenta propia como independientes es alta, incluso entre los trabajadores de clase media. La mayoría de estos son de hecho informales. Este gráfico que tiene un estudio que hicimos hace unos años y que presenta datos de encuestas harmonizadas del 2018 está hecho para los cuatro países andinos. Y podemos ver que la proporción de trabajadores por cuenta propia es muy alta en este grupo de trabajadores que son los más pobres, ¿vale? A medida que va aumentando, que nos vamos moviendo hacia la derecha, el decil de ingresos va aumentando, o sea que los trabajadores se van volviendo más ricos. A medida que tenemos más riqueza, tenemos una menor proporción de trabajadores por cuenta propia. Tenemos más trabajadores asalariados, luego tenemos trabajadores más protegidos, o sea que aquellos que son pobres y vulnerables, paradójicamente, son los que menos acceso tienen a protección de seguridad social. Para estos trabajadores de por cuenta propia no hay cobertura ante riesgos de desempleo, no hay cesantías, no hay indemnización por despido, no pueden acceder al seguro de desempleo que existe en el Ecuador, ni pueden acceder al mecanismo de protección al cesante que existe en Colombia. Pero además, incluso esos trabajadores que pueden acceder a esa seguridad social y que pueden protegerse contra el desempleo, tienen un nivel de protección contra riesgos que es insuficiente. En Colombia, por ejemplo, hay tres instrumentos de protección frente a riesgo de desempleo. Uno es la prestación económica que da la protección al cesante, que es una protección, unos recursos a los que puede acceder un trabajador en situación de cesantía cuando pierde su empleo y que es condicional a participar a unos talleres de capacitación. Lo que recibe este trabajador son cotizaciones a la seguridad social y una cuota monetaria de entre 30 y 60 mil pesos por dependiente. Es decir, es una protección a la que muy pocos acceden, pero que además es bastante baja y es un monto de protección bastante pequeño. Ese trabajador también puede acceder al ahorro en cesantías, pero como sabemos en Colombia, la mayoría de las personas que utilizan las cesantías no las utiliza para la pérdida del empleo, sino que la utiliza para otros fines, como la vivienda o las remodelaciones o la educación. Y además, ese instrumento de las cesantías es mucho mejor para aquellos trabajadores que tienen más recursos y mayor capacidad de ahorro. Y por último está la indemnización por despido, que es un instrumento al que también pueden acceder los trabajadores asalariados, pero que solamente me cubre dependiendo de mi antigüedad o del tiempo de mi contrato, pero no según el periodo de desempleo. Ninguno de estos instrumentos cumple el objetivo que estamos buscando y es mantener un cierto nivel de vida o, como dicen los economistas, suavizar el consumo, darle a la persona que acaba de perder el empleo una protección económica solidaria que le permita mantenerse en cierto nivel de vida en momentos de crisis y que esté asociado a un sistema efectivo de inserción laboral. Idealmente, y eso es lo que sucede en los países en desarrollo, existe una combinación de lo que llamamos políticas pasivas, que es el beneficio que me dan a mí cuando pierdo mi trabajo económico, que me permite pagar el arriendo, pagar el colegio de los hijos, pagar la cuota de la hipoteca. Y políticas activas, que además me ayudan a conseguir empleo, me dan un servicio de empleo, me dan una capacitación alineada a lo que están demandando los empleadores. Y esa combinación de políticas activas y pasivas es fundamental y es un instrumento súper importante en los países de la OECD y en los países desarrollados. Pero en los países andinos tenemos unos instrumentos muy precarios y muy débiles. Y eso no solamente tiene un impacto en términos de protección social, porque como acabamos de ver, podemos caer en riesgo de volver a la pobreza. También tiene un impacto en productividad, porque en la medida en que yo no estoy acompañando a los trabajadores durante sus transiciones a buscar un mejor empleo y a engancharse mejor, esos trabajadores no tienen la posibilidad de encontrar aquel empleo en el que son más productivos. No se enganchan en la mejor vacante para la cual ellos están preparados, se enganchan en la primera que aparece. Así que hacia adelante,
La invitación que estamos teniendo en estos estudios que hemos hecho recientemente en el BID es, hacia adelante nuestra invitación es construir un mejor mecanismo de protección de los trabajadores ante el desempleo. Los países andinos se parecen mucho, tanto en sus retos, como en términos de la naturaleza de su mercado de trabajo, como en sus retos en las políticas públicas que están implementando. Y en todos los casos sabemos que ellos deben moverse hacia un mejor seguro de desempleo, que esté integrado a programas de capacitación y asistencia en la búsqueda de empleo, que trate a todos los trabajadores por igual, independiente de su vinculación laboral, que tenga elementos de solidaridad para que proteja a los más vulnerables, para que ponga subsidios donde más se necesitan, que en la medida de lo posible se financie con recursos del presupuesto general para proteger a los más pobres, pero también que se puedan, por ejemplo, hacer innovaciones tecnológicas, como que los trabajadores puedan cotizar de distintas maneras y no solamente a través de obligaciones obreras patronales, no solo con impuestos al trabajo formal, sino por ejemplo con cotizaciones al consumo. Hemos hecho algunas propuestas en esta dirección, aquí cito algún estudio, pero en el fondo de todo, debe haber grandes consensos sociales, se debe mejorar el conocimiento en los sistemas de la ciudadanía, se deben transparentar disyuntivas para que las personas entiendan que hay una transformación aquí drástica, pero de la que todos pueden salirse beneficiados. Y la crisis que estamos viviendo en este momento quizás es una excelente oportunidad. En la historia del mundo occidental, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido, cuando se crearon los sistemas de seguro de desempleo o los sistemas de protección social como lo que estamos describiendo, fue después de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Depresión en el caso de Estados Unidos, pues fue tras estas crisis donde estas transformaciones fueron posibles. Y a lo que me quiero referir es que no se debe perder de vista que el empleo tiene un impacto que va mucho más allá de simplemente un salario o unos recursos económicos. El empleo tiene un impacto profundo en la autoestima, en la identidad, en el sentido de propósito que tienen las personas e incluso puede ser una herramienta de cohesión social en la medida en que las personas a través del mercado de trabajo y en sus empleos es donde se relacionan, tienen relaciones más estrechas por fuera de la familia. Pero además es la única manera sostenible de eliminar la pobreza. Nada mejor se ha inventado para eliminar la pobreza que darle a las personas un buen trabajo. Así que cuando nosotros diseñemos estas políticas, como las políticas pasivas, como un seguro de desempleo, o como las políticas activas que dan capacitación e inserción laboral, debemos diseñarlo pensando primero que estamos protegiendo ante choques a los que todos podemos enfrentarnos y a los que todos debemos contribuir de manera solidaria. Y que además debemos diseñarlas pensando que cualquier persona, cualquiera, puede agregar valor en el mercado de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. El día de hoy contamos también con la participación de distintos expertos internacionales sobre nuestras políticas de empleo. Es por eso que queremos invitarlos a escuchar a Tom Schoonmaker, Secretario de Asuntos Sociales de Ubeno, en el siguiente video. Dear friends in Colombia, it's an honor for me to brief you very briefly on the labor market issues in the Netherlands. First of all, the labor market in the Netherlands is functioning very well. We have a high participation rate, many people have work, and we have a very low unemployment rate. But we have two major issues to solve. The first one is that we have labor shortages. We face large transitions, the energy and climate transition, digital transition, and also we have to build many, many more houses. And this asks for technically skilled people, which we don't have. So we are negotiating and thinking, brainstorming with the government and the trade unions how to solve this issue, because it is in the interest of all of the economy, workers as well as business. And of course, the general interests of the country. The second issue is the flexibilization of our labor market. There is an issue that more and more people become self-employed or so-called self-employed, or are working in flexible labor relations, and less people have permanent, indefinite labor contracts.
And this may be an issue because when a large part of the labor market is insecure, people become afraid to move in the labor market because they are afraid to lose their position. And this is not in the interest of business, and it is not in the interest of the security and the livelihood of people. So we have been negotiating this with the trade unions and the government. And one of the issues is, of course, that we have very strict employment legislation. Employment protection is very strict in the Netherlands, and it is posing high risks on business. So this urges businesses to employ people as self-employed and not in a labor contract. On the other hand, we realize that people need securities, social security, security of livelihood. And so we have been negotiating solutions that are a win-win, that have, on the one hand, more security for workers, and on the other hand, flexibility that is needed for companies. It seems very simple, as I tell it, but it has taken us a very, very long time, and it will take us some time to technically elaborate this. But in the end, we are confident that in this way of negotiating and trying to find pragmatic solutions and win-wins, that we will solve this problem in the end to the benefit of business as well as workers. A continuación escucharemos a Gema Moral Marcos, socia de PricewaterhouseCoopers de España. Buenos días, soy Gema Moral, socia de PwC en España y responsable de sus asuntos jurídico-laborales y de capital humano. Y muchas gracias, Andy, por invitarme a compartir con ustedes los principales puntos de la reforma laboral que acaba de aprobarse en España y que acaba de ser recientemente refrendada por el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son los principales puntos de la reforma? En primer lugar, en relación con la negociación colectiva, se recupera la ultraactividad de los convenios cuando estos llegan a su finalización, continuarán estando vigentes. En segundo lugar, se deroga la prevalencia salarial del convenio de empresa frente al convenio sectorial, que es en definitiva el que va a acabar fijando los salarios mínimos. Y en tercer lugar, en relación con las contratas y los convenios colectivos de aplicación, será aquel convenio de la actividad que desarrolla la contrata con independencia del convenio que les aplique por la empresa que les contrató. En segundo lugar, en relación con la contratación, se simplifica enormemente los contratos temporales y se reduce básicamente a dos, por circunstancias de la producción o por sustitución de trabajadores. En segundo lugar, se desincentiva la utilización de la contratación temporal de una forma también bastante exponencial, se incrementan muchísimo las sanciones y se desincentiva también incrementando las cotizaciones, ¿no?, por un uso fraudulento en especial de la contratación temporal. Y, en tercer lugar, el contrato formativo, se reconfigura todo el contrato formativo, se establecen dos modalidades de contrato, siempre con la finalidad de que exista básicamente una compatibilización de la obtención de estudios y la obtención de las prácticas profesionales, e incluso unos contratos que permitan obtener la práctica profesional. Y en tercer lugar, en el ámbito de los expedientes de regulación de empleo temporales, yo creo que aprovechando todo lo que hemos aprendido con los ERTEs durante la pandemia, se introducen tres mejoras muy significativas. Una primera, permite a la empresa afectar y desafectar trabajadores en función de la actividad y de las necesidades de la empresa. Una segunda importante es que se otorgan bonificaciones a las empresas que formen a los trabajadores que tienen en ERTE. Y una tercera es muy interesante, la exoneración en la cotización en la seguridad social, en los ERTEs. Siempre, eso sí, que se mantenga el empleo, porque al final los ERTE son la última vía, ¿no?, que se pretende otorgar a las empresas con flexibilidad y para asegurar una sostenibilidad de la empresa. Y, en segundo lugar, se crea los mecanismos red de estabilización y flexibilización del empleo, que son mecanismos que se pueden activar, que el Gobierno los puede activar a petición de patronales o de sindicatos cuando sea necesario un reajuste sectorial o incluso unos reajustes de plantillas por causas macroeconómicas.
En definitiva, con estos tres bloques de reformas, lo que se pretende, en primer lugar, atajar la temporalidad. España es uno de los países con mayor índice de uso de contratos temporales. Tenemos casi 12 puntos, ¿no?, respecto a la media del uso de contrato temporal en Europa. En segundo lugar, se permite fomentar y que haya más jóvenes que entren en el mercado laboral con estas nuevas modalidades de contratos formativos. Y en tercer lugar, se permite, y esto es muy interesante, dar mucha flexibilidad a las empresas para adaptar con todos los mecanismos de los ERTEs para adaptarse a picos de producción o problemas de sus mercados y con eso tener mucha flexibilidad interna en el empleo. En definitiva, si conseguimos, y estas tres reformas al final en la práctica consiguen ser efectivas, conseguiremos un avance social y laboral muy interesante para nuestro país y esperemos, bueno, que así sea. Muchas gracias a todos, espero que este Congreso Nacional de Laboralistas que están teniendo les sea provechoso y encantada de conocerles. Gracias. Muchas gracias a Gema Moral. Y por último, escucharemos a José Naranjo, director de la Sociedad Nacional de Industria de Perú. Saludos, mi nombre es José Luis Naranjo Correa, yo soy director de la Sociedad Nacional de Industrias y también presidente de su Comisión Laboral. Me dirijo a ustedes para explicarles cómo se encuentra la situación laboral en el Perú. En estos momentos, sobre todo después de la pandemia, hemos tenido una importante pérdida de empleo, muy importante. Empleo formal, sobre todo, que no hemos logrado recuperar después de la pandemia. Se ha recuperado un poco el empleo, pero se trata del empleo informal. En este momento los niveles de informalidad en el Perú ya se acercan al 80%. Entonces, esa preocupación nos ha impedido en este momento acordar o establecer estrategias de flexibilización laboral que hubiéramos querido y que teníamos previsto discutir. Sin embargo, los resultados de la pandemia nos han obligado a llevar a otra agenda. Políticas de empleo en este momento no hemos todavía avanzado, pero sin embargo en el Consejo Nacional del Trabajo, que es el ente tripartito donde están los trabajadores, los empleadores y el Estado, estamos desarrollando una agenda acordada desde 2018, pero que está sumamente vigente. Le explico brevemente cada uno de los temas que tenemos en agenda en este Consejo Nacional del Trabajo. En primer lugar, el tema de empleo juvenil y modalidades formativas, buscando justamente tratar de beneficiar a uno de los sectores más importantes perdedores con la pandemia, que han sido los jóvenes. En segundo lugar, los temas de formalización y productividad, que precisamente necesitamos consensos y políticas comunes que nos permitan salir adelante. En cuarto lugar, completar la fórmula de incremento de la remuneración mínima, que es un asunto pendiente y que nos permitiría predecir los incrementos en la remuneración mínima en el Perú, más allá de cualquier decisión política. En sexto lugar, el Plan Nacional de Fiscalización Laboral. Hay que buscar una manera en que la fiscalización laboral también forme parte de las políticas de formalización y en eso estamos. Los temas de libertad sindical, negociación colectiva, arbitraje y huelga son también importantes desarrollarlos para buscar aspectos ahí relacionados también con la creación de empleo y la flexibilización que necesitamos para movernos cómodamente en una relación laboral entre empleadores y trabajadores. El tema de la migración laboral es el séptimo tema, es un tema sumamente importante, crítico, que se ha desarrollado en el Perú y que en América Latina lo tenemos presente. Y por último, el tema de seguridad social, junto con los importantes aspectos de los sistemas de salud y su mejoramiento, que han quedado lamentablemente muy expuestos a raíz de la pandemia. Esos temas, esperamos llegar a acuerdos, llegar a consensos, estamos trabajando sobre hechos, sobre fórmulas de arreglo que podrían beneficiar a todos en el Perú. Esa es la situación, estamos listos y preocupados para poder abordarla con seriedad y buscar la manera de sacar adelante nuestra. Agradecimientos a José Naranjo.